El director de la Policía Municipal, Jorge Alberto Acuña Dávalos, informó que analizan la posibilidad de adquirir cámaras móviles que permitan una mejor cobertura en eventos y operativos específicos, mismas que tendrían un costo aproximado a 1,700,000 pesos. Señaló que esto es parte del equipo que se consideró tras la visita realizada a una expo en la Ciudad de México, aunque explicó, las hay de diferentes rangos y tipos económicos. Asimismo, indicó que para las comunidades rurales se contempla el uso de motocicletas y camionetas tipo pick-up, pero de tamaño pequeño, para atender adecuadamente las características de las comunidades donde las calles tienden a ser angostas. Acuña Dávalos expresó que en cuanto a las cámaras, básicamente se puede elevarlas a través de un mástil o una estructura neumática o hidráulica, lo que permite una mejor visión, y en cuanto a los recursos que se utilizarían, comentó que pueden ser tanto del propio presupuesto municipal como del SUBSEMUN, aunque todavía están en proceso de análisis y de recibir propuestas. Con imágenes de Rocío Aguirre para Vía Noticias, Georgina Serrano.